Estamos ya ejecutando el proyecto GIRSUS, llevando equipamiento, haciendo obras de infraestructura en toda la provincia. Va a llevar tiempo, yo creo que en 3 años vamos a tener todo funcionando en todo el territorio de la provincia, pero ya vamos a ir eliminando basurales a cielo abierto. La idea es que con la contenerización podamos eliminar el de acá Sumaipacha, que es de Tilcara. Si Tilcara tira ahí y perjudica a la gente de Sumaipacha, que es la jurisdicción de Maimará. Pero bueno, por eso hay una reunión con los intendentes y espero en los próximos meses que ya podamos clausurar ese basural. Hay mucho que hacer, obviamente, con los intendentes para eso. Maimará forma parte de lo que es Quebrada Alta, así que vamos a hacer un centro de acopio en Tilcara. Y va a haber un centro de clasificación y transferencia en Humahuaca y un centro de disposición final en Tres Cruces. Pero que esas son obras de infraestructura que estamos licitando este año y que vamos a poner en marcha. Yo creo que en 2 años vamos a tener completado todo el circuito y la eliminación del 100% de los basurales. Pero el esquema de contenerización ya vamos a ir clausurando algunos basurales e irlos eliminando. Así que bueno, ya hemos traído equipamiento acá, 6 contenedores para Maimará, Tilcara le tocan 14, un camión, va a venir más equipamiento todavía en las próximas licitaciones, así que bueno, reafirmando el compromiso con Maimará.